tú. Hoy les voy a enseñar cómo peinar a alguien. Lo que necesitamos es una liga, un cepillo, un peine y atomizador. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el atomizador y mojar la muñeca. Bueno, yo voy a hacerlo con la muñeca y cepillarla completamente. Con cuerno de chivo y mazuca. Dios mío. Listo. Ahora, lo primero que vamos a hacer es... Les voy a enseñar tres peinados. Lo primero va a ser cabello suelto con una trenza. Se va a ver precioso. Ella tiene el cabello así, pero ustedes si quieren sacarle flecos se lo van a sacar así, por ejemplo así o así. Yo se lo voy a sacar así porque es una muñeca y no tiene tanto cabello. Esto se vería muy hermoso en una niña con un cabello suelto. Y también pueden hacerle trenza abajo y todo. Yo hice esto porque es para los que no saben, pero pues yo me acomodo con los dos, todos como quieran, todos como puedan. Vamos a hacer esto. Yo voy a agarrar aquí para que si ustedes no se acomodan, pues ya les di un tip para hacerlo. Sí, por eso de la paella, no quería mi me acuerdo quién era bien a ver que me sentó en la presión donde se la acabó con esta mano. Se me encima. Pero lo fue como que me metió la pinche así la melón. ¿Esto? Que no, porque lo detesto. ¿Así? Y la sandía sí me gusta porque la de la abuela era diferente. Toma, aquí se come de aquí. ¡Por favor! Así que luego que ya dentro. ¿Por qué me importa? Me desmentira de aquí a la chavaleta de la boca que vino para mí. Está Víctor. Para que no se nos encima cuando lo agarremos y no sea imposible hacerlo. Vamos a agarrar dos cabellos, dos mechones, así como lo hice aquí, pero de que no sea seco. Ustedes que están escandalosas. ¿Esto? Así, de este modo, los dos mechones así. Vamos a después. Si ya no tenemos otra liga, yo agarré otra. Esta liga nos vamos a agarrar para que tampoco se nos vaya. Así, agárralo. De este modo. Y aquí vamos a zafarle un mechón de aquí del medio con una división. Así, de este modo. Y lo vamos a cepillar. Lo vamos a agarrar así directamente. Vamos a cortar esto. Vamos a agarrarlo. Y vamos a trenzar. Vamos a empezar a trenzar.